Mira, les digo que ya de este lado ya limpiamos, ya nos pusimos a limpiar Fer y yo. Ya Fer también se puso a recortar el pasto. Está creciendo ahorita bien rápido, de que le empieza a caer lluvia. Pues rápido, rápido se empieza a crecer. Miren, la madera que teníamos, ven que estaba esta por allá. Bueno, ya la arrimamos por aquí, ya está acomodada. Ya quitamos todo el espacio que teníamos por aquí, ocupado con tiliches viejos. De este lado también ya quitamos algunas macetas y creo que ya se ve bastante bien. También ya medio acomodó la coladera que está aquí, porque se le estaba metiendo creo que un montón de tierra. Ya la acomodó también y ya se ve más o menos así. Estamos esperando que venga el, ¿cómo se llama? El señor que viene a traer fierros viejos y cosas de esas, para que se lleve eso. Y de este lado tengo aquí algunas verdolagas que sirven para comer. A lo mejor un día de estos vengo y por eso no las he quitado, porque un día de estos quiero hacer un chilito verde con unas costillitas de puerco y vengo a traerlas. Están bien fresquecitas, bien buenas, solamente es de darles una buena lavada y ya estarían listas para la comida y sin salir de casa. Están aquí en la maceta. También tengo epazote para unos buenos chilaquiles o algo así. Pues ya estaría. Y está aquí en la maceta de la papaya. Miren qué bonita se puso. Pero sí, ya necesito quitarle todo lo que tiene aquí. Y bueno, ustedes se van a preguntar en dónde están las macetas que estaban aquí. Bueno, las pusimos de este otro lado. Hola, Kira. Miren, están aquí en la encima de la jardinera algunas. Vamos a cortar ahorita las, siempre se me olvida el nombre, las estas para la comida, ¿cómo se llama? Las verdolagas, porque ya están creciendo mucho y se van a poner recias. No las voy a hacer el día de hoy, pero ya las voy a cortar hoy. Las lavo y las meto al refrigerador, ya para cuando las vaya a ocupar, pues ya están ahí. Lo que pasa es que ya están creciendo mucho. Déjenme les enseño. Miren, les digo que ya están bien grandotas y le están quitando espacio a la papaya. Entonces vamos a quitarlas. Están bien tiernitas todavía, pero si no las quito ahorita se van a poner recias. También voy a quitar, yo creo que el epazote, porque ya salieron muchas matas aquí. Miren, esas son de verdolagas y gratis, fresquecitas, nada de fertilizantes ni nada. Ya están para una comida, ya salió aquí. Solamente es de lavarlas y de prepararlas, y ya está. Digo que también voy a quitar el epazote, porque luego se hacen unas matotas bien grandotas y tengo muchas en el jardín. Entonces, bueno, ahí en la jardinera. Entonces no necesito tanto que crezcan estas. Además de que le roban mucho espacio a la papaya. Y quiero que vaya creciendo la papaya. A ver si algún día me llego a comer alguna papaya de esta. Pero pues para eso hay que cuidarla. Miren, también un buen tanto de pasote. Fresquecito. ¿Se imaginan unos chilaquiles o algo? Un requesón con epazote, unas quesadillas, no sé, algo. Y pues vamos a limpiarle también a la maceta. Ahorita ya le quité todas y van a ver cómo en otro tiempecito otra vez va a haber aquí verdolagas y epazote. Y luego se quedan aquí las semillas y es lo que va creciendo. Ahora sí, miren, lista la maceta. Aquí está otro epazote chiquito, aquí, y aquí está otra verdolaga chiquita que también la vamos a dejar ahí. Esto se supone que había yo plantado unos tronquitos de rosa, pero ya se secaron. Bueno, este todavía se ve verde. Vamos a dejarlo ahí. Ya quedó, está bien bonita, bien frondosita la papaya. Vamos a ver hasta dónde llega a crecer. Ya de entrada, pues que está viva, pues ya es ganancia, está bien bonita. Y aquí está lo que cosechamos el día de hoy.
un manojo de pasote y un buen manojo de, ¿cómo se llaman?, de verdolagas. Miren, voy a ponerle la misma agua con la que enjuagué las verdolagas, porque ya le moví la tierra para que no se reseque la tierra. Miren, el cielo ya se está nublando, más bien, ya está bien nublado, así que tal vez al ratito llueva, porque ayer sí llovió. Y miren, estoy aprovechando porque quiero aprovechar todas las lluvias. Estoy aflojando la tierra ahorita porque voy a trasplantar una calabaza, una calabacita de las larguitas. Aquí es en donde estaba el chayote y pues ahorita no hay chayote. De hecho, el chayote es este chiquito. Y está en una maceta chiquita. Y bueno, tengo esta calabacita. Son de las larguitas, que son como de este tamaño. Y ya creo que necesita trasplantar. Solamente está en una bolsita, pero ya quiero que empiece a crecer, porque vamos a aprovechar ahorita todas las lluvias que empiezan a caer, para que empiece a crecer rápido y empiece a dar rápido, rápido frutos. Bueno, calabacitas pues. Así que es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a aflojar la tierra. Ya la aflojé un buen tanto y sería mejor voltear toda la maceta y aflojar toda la tierra, pero la verdad es que no lo voy a hacer así. Solamente estoy aflojándola así como que superficial, además de que las calabazas no echan raíz así muy grande. Es esta maceta en donde voy a plantar otras plantar también el limón, pero primero quiero que la calabaza dé lo que va a dar, y ya después, y ahora sí, pues pongo el limón. Ya escucharon las nubes, les digo que están tronando por aquí, a lo mejor llueve en otro ratito, y vamos a aprovechar para que le caiga pues agüita de lluvia a la calabaza. Sí, les digo que abajo está un poco duro, y todavía de hecho está como que la raíz del, ¿cómo se llama?, del chayote que estaba aquí. Así que aquí la vamos a meter. Miren, les digo que ya su raíz ya está hasta acá, ya necesita más espacio para que siga creciendo. Ahí está. Es bien fácil cuando tenemos un buen espacio para plantarlas o trasplantarlas. Esta solamente es de que empieza a crecer. Siga creciendo así bonito, ya para que empiece a dar sus primeras florecitas y eso. Y tiene un buen espacio para que, pues para que se desarrolle aquí. Aquí solamente le voy a cubrir un poquito aquí en la tierra, porque luego les digo que mis gatas son bien traviesas. Aquí voy a cubrir un poquito, yo creo que le voy a poner algunas maderas. Miren, solamente voy a poner por aquí algunas maderas para que mis gatas no se les antoje venir aquí. Años más tarde. Brenda ya tiene aquí su mercado de herramientas. Lo que pasa es que, ven que les había comentado que a Yoko le da por salirse. Ya descubrimos que sigue saltándose la barda y no vaya a ser que un día ya no se vaya a regresar. Entonces, ya compró esta tela que le dijeron que era como para corral de pollos. Y va a hacerle una adaptación ahí en la barda. Mañana les enseño en dónde. Vamos a ver cómo queda. El chiste es que no queremos que se salgan las gatas, porque no vaya a ser un día que se vayan a brincar para el lado de la calle. Y ahora sí, ya nos regresan. Vamos a ver cómo quedan. Ya tiene más o menos la idea, pero pues todavía no está armada. Ahí la lleva. Miren, por aquí está una, ¿cómo se llama?, una luciérnaga. Y a veces prenden, a veces sí se llegan a prender, pero pues ya cuando llegan por aquí es porque ya casi mueren. Ya se... O sea, ese va, es lo que va aquí en la pared, por eso le dije este cachito, porque esto es lo que va en el bloque, así. Ajá. Y pues esto es la pared, y esa va a ir del lado de la pared allá. Sí.
Y ya pues mido el tanto los 4, no, los 3.80, que son. No, 3.80. Ajá, 3.80, sí. Y le pongo esta. Este cacho. Ajá. Y le voy a quitar este. No, tal vez se lo dejo. Para que. No, sí, se lo voy a quitar. Y lo voy a poder clavar más para acá para que haga palanca con la pared así. Ah, ya, ajá. Y ya. ¿Ya no vas a ocupar la más grande? ¿No funcionó? ¿La tabla es grande? Es que ves que es como cachos de madera comprimido. Ajá. Se descascara. Ajá. Bueno, se hace ajá. feo. Y con el otro cacho, o sea, va a estar cuadradito. Voy a poner otro cachito aquí, arriba de la cajota. Bueno, sale. Y ya. Bueno. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? Más. Ya te deja quitar mi placa. Si no, me la voy a llevar a la casa. Send message after message. Forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. Ay, no inventes. This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. Brenda ama a ese gato como no tienen una idea, así que está haciendo todo lo posible por mantenerla a salvo. Pero créanme que Yoko no está cooperando mucho, así que va a ponerle la tela y esperemos de verdad que funcione. Porque cuando la burbuja, si alguna de ustedes la recuerda, pues ella la pasó muy mal. Brenda estuvo muy triste, así que por eso es que trata de mantener a Yoko a salvo. Así que esperemos que de verdad funcione la malla. La pasada compramos sería para Yoko, ¿no? ¿Qué está a hacer? No. Rico con el cake de... Pero pues más comparada, ¿no? Sabe más rico con el Choco Crispies. Chasing waterfall. Oh, you got me. Chasing waterfall. Jackie es otro día y Fer ya puso más o menos la malla que estaba cortando Brenda ayer y poniendo la tabla. Bueno, en las orillitas, la maderita esa de la orilla. Y aquí es por donde se supone que Kira y Yoko se suben todavía de esta altura de aquí. Todavía alcanzan a subirse hasta allá arriba. Así que ya le puso Fer la malla en la mañana. Pero ¿qué creen? Que ya no le dio tiempo terminarla. Así que todavía va a arrimarla hacia este costado para que ya quede bien estirada la malla. Y ahora sí, cuando Kira y Yoko quieran brincar de aquí de la grava hacia allá, pues ya no van a poder, ya no se van a poder salir ahora sí. Bueno, era Yoko la que se salía. Kira no se puede salir hasta afuera, hasta brincarse, pero Yoko sí. Así que ya con eso, pues vamos a evitar que se esté saliendo, porque pues no vaya a ser en una de esas que ya no regresa. Y pues ya Brenda le acomodó, bueno, Brenda acomodó la malla con las tablas y Fer nos ayudó a ponerlas hasta allá arriba porque está bien alto. Es aquí donde tengo el lavadero, miren, de aquí está el lavadero para este costado. Pero pues ya quedó. Ya solamente les digo que es acomodarle aquí. Esta, pegarla bien para acá para que la malla esta se quede bien estirada y ya ahora sí, ya no van a poder salirse. 6 hojas y media después. Pues resulta que la palomita ya está hasta allá arriba. No sé si ya se vaya a ir porque ya voló hasta allá arriba. Ya si se va y les logro captar cuando se vaya, pues ya. Y si no, pues se regresará a su jaula, como el otro día. Coquín y Brenda están del lado de afuera tratando de que se regrese. Porque todavía no vuela bien, pero miren, ya llegó hasta allá arriba. Miren, ya la palomita ahí de plano ya se echó ahí. Y ya ni siquiera se mueve. ¿Sí le alcanzan a ver ahí? Ahí está. Ya Brenda, mientras la está cuidando, está barriendo la calle. Le digo que ya se meta, de todos modos, la palomita, si se quiere ir, pues se va a ir. Y si se quiere regresar, pues se va a regresar. Ya le había puesto comida nueva, agua limpia, le cambió el periódico de la jaula y le puso agua para que se bañara, pero la paloma rebelde ya se fue. Bueno, ya se subió a la barda.
Y así como llegó la paloma un día, así mismo se fue, porque ya ni siquiera logramos ver cuándo se fue. Así como está, aquí es de la parte de afuera. Y pues solita, solita se fue. Hola chicas, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Me estoy tostando unas semillas de chilacayote. Y si ya se dieron cuenta, pues están bien brincadoras. Estas de por sí brincan cuando se tuestan. Ven que las de calabaza, pues esas se tuestan y no brincan. Pero estas sí. Brincan por todos lados. De este lado ya tengo mi agua con sal para echarle ahorita las pepitas para que tengan saborcito. Y también ya tengo mis rajas poblanas porque hoy vamos a hacer rajitas con crema y granitos de elote. Pero esto se pone intenso, así que no hay que descuidarlos. Miren, ya se reventaron varias, ya están abiertas. Y ahorita ya le voy a poner sal porque yo creo que ya están. De hecho, vamos a probar una. Ya están listas. Ya solamente le voy a poner su sal. Voy a esperar que se le seque el agua con sal y que no queden húmedas y ya las voy a apagar. Ya las apagué porque ya estaban bien brincadoras, ya están. Pero si se dan cuenta, muchas de las semillas se abrieron. De esas de por sí así son, estas brincan así mucho, pero saben ricas. Y son las que me trajo mi mamá, pues la última vez que vino y apenas las estamos tostando. Miren, saben deliciosas. Yo he visto que en algunos lugares las tuestan así y se hacen taco así con en tortilla, así con sus semillas, pero así con todo y cáscara. Nosotros sí les quitamos la cáscara. Y yo sigo aquí con la plantadera de las plantas. Miren, voy a trasplantar. Ahora le toca a los brócoli. Ven que compré dos en el mercado. Me las dieron en 2 pesitos y ya crecieron bastante. Están creciendo bien bonito porque les está cayendo agua de lluvia. Ven que el agua de lluvia pues para las plantas les cae perfecto. Y ya quiero pasarlas para que ya sus raíces se empiecen a ampliar y ya vayan quedando así más bonito. Bueno, vayan creciendo más bonitas. Ven que compré dos y en esta maceta pues prácticamente caben perfectamente esas dos. Si tomamos en cuenta que pues van a ir creciendo las hojas y tiene que crecer la planta. Y para que no estén apretadas y eso, pues las voy a plantar en esta macetota. Vamos a ver, esperemos que pueda yo mostrarles más adelante que si dieron. Yo digo que sí porque hace algún tiempo también planté algunos brócolis, más matas que ahorita, y se dieron bastante bien. Así que esperemos que a estas sea igual. Ya terminé de trasplantar los brócoli, ya están aquí. Traté de mover la tierra para quitar estas semillitas que van quedando de otras plantas que son maleza para las plantas que quiero cultivar aquí. Entonces sí voy limpiando un poquito la tierra y voy quitando las semillitas que van saliendo, todas estas. Y ya está, ya solamente le voy a poner un poquito de agua. Ya terminamos de plantar o de trasplantar más bien el brócoli. Son 2 matitas solamente. Ven que son las que compré en el mercado la otra vez que fui. Y está la otra.
Solamente les pusimos un poquito de agua y ya están para que sigan creciendo, listas para que sigan creciendo. Este que tengo aquí, este pues es el cilantro y lo dejé ahí. De hecho ya lo tranqué aquí con este palito para que sigan madurando las semillas, porque tiene muchas, miren. Tiene muchas que van a servir para cuando queramos sembrar cilantro, pues ya vamos a tener aquí las semillas. Por eso es que no las quité, miren, tiene bastantitas. Ya quedó listo. Ya solamente moví una parte de la tierra, porque por ejemplo, miren, estas son lechugas que solitas ahí salieron. Ese es un epazote, que solitas ahí nacieron y quiero que ahí sigan creciendo, pero no quise moverlas. Tal vez después las trasplante, pero voy a dejar que crezcan otro poquito. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando, de verdad se los agradezco bastante. Ahora sí, cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video.